Hola a todos y estamos en una nueva edición de estos videos que El Ojo Náutico realiza durante todos los fines de semana. Y este turno nos toca La Plata, Ensenada, y Claudia nos va a empezar a contar un poquito. Sí, Jorge, hola a todos. Estamos más precisamente en Ensenada, en el Club de Regatas La Plata, en las Tortuguitas Cups, en el campeonato Jorge Di Paola. Bien, la verdad que bueno, es un homenaje este campeonato a un ex socio muy querido en el club y también miembro de comisión directiva, que era un gran ferviente de estas regatas, le encantaba participar y bueno, decidió la comisión, porque falleció este año, en homenaje a él, que este campeonato se llame con su nombre. Pero bueno, la Tortuga Cup sigue presente. Es un clásico que ya más de 20 años corriendo esta regata. Hermosa jornada la de ayer y bueno, las imágenes dan prueba de ello. Sí, ahora como están viendo la largada, largan frente al club. Dos partidas, la serie a las chicos primero y los barcos grandes después. En la serie de los barcos chicos, largan también los barcos en doble. Mientras estamos observando estas imágenes aéreas que pudimos hacer frente al club, Claudia nos va a comentar un poco en accesorios dónde podemos comprar para tu barco. Y si estás necesitando accesorios para tu barco, nada mejor que Ferretería Escalada. ¿En dónde? En San Fernando, calle Escalada 1102. No te olvides, la mayor cantidad y variedad de insumos náuticos. Sí, la verdad tiene Sika, Bosch, toda la línea de pinturas para embarcaciones, en lo que es poliuretano, bituminoso y mucho más accesorios en la parte de resina. Ferretería Escalada, listo para ustedes.
Y bueno, dos partidas, aproximadamente 14 embarcaciones, aunque tengo entendido que había aproximadamente 19 inscriptos. Contanos, Jorge, cómo fue todo el desarrollo de esta regata, esta llamada tortuita. Bueno, en principio sí, es verdad, como decías vos, 19 embarcaciones estaban anotadas, pero siempre algún remolón con este día así nubladito y que pintaba que por ahí se largaba a llover, no vinieron, pero la verdad 14, muy buena concurrencia de barcos. Mirá, el recorrido, largaron frente, como habíamos comentado antes, frente al club, les tocó una cenida, rumbo a la altura del liceo naval, donde, bueno, ahí los barcos, hay una boya, viran y retornan nuevamente para el sector donde está el club, les tocó una popa. Ahí ya pueden armar el spin, me parece. Sí, sí, ahí ya todos los barcos se van armando el spin, que todavía en estas imágenes que estamos viendo, vemos que están todavía ciñendo. Más adelante las imágenes anteriores, que van a venir a posteriores, perdón, van a ver, ahí vamos, los buques que están ahí, hay un astillero, ahí venimos, ahí está viendo el barco que después les vamos a contar, este que la verdad la rompió este barco, el un octavo de ros. Pero bueno, todavía no queremos anticiparnos a los resultados, pero se escapó, hizo punta, y bueno, ahí vienen los otros barcos. ¿Qué tenemos acá de la gente de...? Y mira, estamos en La Plata, Jorge, y si estamos en La Plata no podemos dejar de nombrar a Tecnoclean. Todos los insumos necesarios para la limpieza, cloro, detergentes, todo tipo de productos para la limpieza. ¿Dónde? En calle 68 al 1261 en La Plata. Y si tenés que hacer un pedido y no tenés tiempo de ir, podés comunicarte al 0221-3188-915. Tecnoclean. Bueno, seguimos acá viendo las imágenes y más adelante les seguimos contando un poco lo que se viene con el tema de los resultados y algunas cositas más. Y queremos contarte que si estás en San Isidro y te compraste una lancha o una pequeña embarcación, puedes ir a Varadero Raúl, donde en Gaitán Gutiérrez 757, sí, en San Isidro, subida, bajada de lanchas, guardería y también algunas marinas. No te olvides, Varadero Raúl. Y aparte le quería comentar, también hacen limpieza de fondo de embarcaciones. ¿Algún platense que se quiere ir para San Isidro? Paradero Raúl. Y bueno, vamos entonces a los resultados de esta regata. Jorge, ¿nos contás un poco? Bueno, vamos a pasar un poco primero a la general. La clasificación general, como les mencionaba anteriormente mientras estábamos mirando los videos, el un octavo de ron, un Holland 23, hizo una espectacular regata, se llevó todo, serie y general. Después tenemos, bueno, en la serie B. La serie B, creo que hubo algo particular en esta regata con la serie B, ¿no, Jorge? Sí, nos sorprendió. Tres barcos, 3 y 75. Un diseño de Patricio Gutiérrez, primero, segundo y tercero. Primero el Fox, segundo el Carmela y tercero el Vega 2. Después tenemos la C, como les había mencionado anteriormente. La ganó el 1 octavo de ron, segundo el Piojo, un PK-22.
y después un Holland 23, el Novius. Cabe mencionar que en la Serie A ganó el Maestro 3, un Maggi 33. Y bueno, acá voy a hacer una mención especial. En la Serie E, que es la serie más chica, ganó un Trotter Pandora, un diseño realmente de la década del 70. El barco se llama Ibai y anduvo muy bien. No llegó a ganar la general, pero estuvo cerquita del primero. Y bueno, cabe mencionar también que hubo barcos que corrieron en la serie doble. Que el barco que ganó la serie en doble fue el Animal, un GR28, seguido por el Vaivén, un Puma 26, y el Nautilus, un Quorum 200. El Animal, otro barco que también viene dando que hablar en estas tortuguitas. Y es el momento de quien, Jorge, de Foxtrot Velas. Bien, velería 100% argentina, dedicada siempre a la producción de velas, lonas, todo lo que es en accesorios para la embarcación. ¿Dónde están? En Brasil 14, Becar. Aprovecha, visita, los pedí presupuestos. Marcelo Álvarez, la verdad, nos informa todo y nos asesora muy, muy bien. Foxtrot. Y nos estamos acercando al final de este video. Y no quiero despedirnos sin antes decirles que si desean tener material de su embarcación, material personalizado, El Ojo Náutico realiza filmaciones y fotografías personalizadas. No duden en consultarnos. También vamos a pedirles que, Jorge, y que se suscriban, nos den un like, porque nos ayuda. Muchos likes hacen que estos videos se difundan y, bueno, nuestros auspiciantes se pongan muy, muy, muy contentos. Bueno, y aparte quiero agradecer muy especialmente al Club Regatas La Plata, que nos cede el espacio para hacer estas filmaciones, estas fotografías. Nos han dado su semirrígido para poder sacar estas imágenes. Y nos despedimos hasta el próximo video.